Vlogmas día 14. Bueno, gente, acabo de hablar del cine. La verdad, 10 de 10, la peli. No, 10 de 10 no, le voy a dar como un, no sé, 8 de 10. Vamos a ponerlos acá. Me gustó mucho la peli. No le presté mucha atención a tipo el guión, sino que quería prestarle más atención a la historia. Tomás, me gusta que sea British también. Lian, una reina. Para mí fue la película de Lian, literalmente. O sea, fue directamente su película. Y me parece una reina, es hermosa, está regia. Canto increíble, 10 de 10, la amo. Miren chicos, me vine a desayunar al lugar que venimos siempre con Juli, a probar la croissant de almendras, que está increíble. Me vine al cine ahora a ver West Side Story, después les cuento qué me pareció. Chicos, miren, vinimos a visitar, tenía ese papá en el tipo iluminado. Vinimos a ver casas decoradas de Navidad. No, pero esto no es nada comparado con el que sí, no, verdad. Yo vivo en Circus Street. Alguien está excited por las Christmas lights. Qué hermoso. Mira esa. Oh my god. Una vuelta y veíamos casa. En las casas. Lo bueno que tenían, lo bueno era que tenían auto para pasear. Entonces decíamos, bueno, acá, y después siempre terminamos comiendo un crema. Vamos a ver, está, ¿no? No. No, está, vamos a ver lo que está este año. Oh my god. Ese sería yo decorando. No lo puedo creer. What? Para ver que haga foco. Oh my god. Ay, hay gente. Chicos, no puedo creer esta casa. O sea, imagínate ser vecino y querer intentar decorar tu casa. O sea, yo ni lo intentaría directamente porque. Claro, sí, no, los vecinos. Uno lo intentó. El resto dijeron, tipo, ni siquiera. Era tipo, what the fuck. Todo. El cerdo volador. ¿Qué dice? All donations to Kitty City. No lo puedo creer, chicos. Estoy un poco. O sea, quiero que vean todos. No lo puedo creer. ¿Qué carajos? Hasta el pesebre tiene. Sí, sí, o sea, queda sobreestimulado. Hay una foca. Todos los animalitos. Eso se mueve, miren. Todo. Ay, te puedes sacar fotos. Ahí esta gente está saliendo de su casa y nosotros estamos tipo. No lo puedo creer. Hay pingüinos. Ahí está Charlie también. Charlie no está iluminado hoy. Tendría que ser el reno. No lo puedo creer. O sea, imagínate salir de tu casa y encontrarte con todos estos locos. Mira, está Papá Noel a la puerta. Santa, stop here. ¿Y dónde guardas todo esto? Y el árbol de Navidad es re aburrido comparado con el resto. Pero este, digo. Sí. Oh my god, no lo había visto. Ah, la veo tampoco. ¿Habías visto el pino? No. Es que hay muchas cosas para mirar, no sabes qué mirar. Bueno, ahí el Papá Noel pobre le. No lo puedo creer. Sí, sí. Pero yo decía este, digo, qué chiquito y qué triste, pero no había visto el otro. Oh my god. Y se termina la calle. Sí, ese también tiene proyector, miren. Bueno, chicos, aparentemente vinimos a una urbanización. Que es tipo un barrio, creo. Pero miren esto, no lo puedo creer. Es que sí. Oh my god. No lo puedo creer. Imagínate. Imagínate llevarte también con tus vecinos. Con tus vecinos y ser tan organizados. Tipo, yo tendría uno rojo, uno azul, uno amarillo.
Y lo pondría como el 20, no lo puedo creer. 9 de diciembre para molestar. Sí, literal. ¿Cuántas luces? Medio que me sobreestimula un poco. A mí lo que me pasa es que tipo tenés gente chusmeando tu casa. Sí, tipo tenés gente afuera de tu casa. Sí, es medio raro. Tenés gente afuera de tu casa todo el tiempo. Y bueno, yo no le presto atención a las casas, pero uy, acaba de salir un chihuahua. Charlie. El chihuahua rabioso ese. No me puedo creer, chicos. O sea, miren, es todo. Es muy lindo. Todo, todo, todo. O sea, yo encima estoy ciego, así que no veo nada. Y con luces, como me sobreestimula un poquito. Pero bueno. Ay, imagínense tener un barrio así. O sea, yo vivo acá afuera. Y, o sea, quizás después te pones medio Grinch y llegas la Navidad. Pero mientras tanto, miren qué lindo. O sea, what the fuck. Y hay como... Ahí viene Manuel. Ahí sí, todo, literalmente. Y la cantidad de energía que están gastando. Ay, miren, ese se mueve. Me dio que me da un poquito de miedo, pero bueno. Eso creo que son los dueños, así que no los voy a filmar mucho, pero... Es muy lindo. ¿Y acá qué hay? ¿Arte? Acá dice lo que es. Me gusta que brille con las luces. Este es tipo un diamond painting. Oh, qué lindo. Christmas light show, 20 houses in central green, beautiful decorations. Son 20 casas. 20 casas. And they support the food bank. Ah, ok. El anterior para animales. Mira, el Chris, sí, en 2020 pudieron dar 250 bolsas de comida y 1,753 pounds. Nice. Y 600 papel higiénico. ¿Sí? Miren, acá hay monitos. Está muy lindo, chicos. Qué emoción. Sí, yo no quería que se me pongan a charlar. Ah, pensé que ibas a decir la tacha de basura. Sí, me gusta el caminito. Está muy lindo. Sí, la casa me gusta. Está muy sobrio. Está como discreta, pero... Como me gusta que no tenga tantos colores. Chicos, acá hay otra... Oh, sí. ¿Pero que baje? No, no. Baja, si tú también, tengo parking y todo. Ahí viene un auto. Chicos, miren esto, aquí me caigo. Charlie se subió. Ahí se subió. Ahí estamos. Miren. Oh my god. Esta es muy linda también. Tiene un trencito. Parece que se van a chocar. Me encanta. Y tiene como un proyector también de luces. Es muy lindo, chicos. Creo que ese es el dueño. O no. Puedo traer un niño, así que. Es muy lindo, chicos. Y ahí tienen como... ¿Qué es eso? Glue, pero no sé exactamente. Es como una bola de Navidad. Claro, con algo adentro. ¿Estás seguro? Oh, thank you very much. Sí. Chicos, qué vergüenza. Así no se sabe. Es que está muy linda. Chicos, qué hermoso. El trencito. Oh my god, qué muy lindo. Quizá necesito entrar por acá. Que niño sorry. Para acá. Sorry. Me encanta. Está hermosa. Me encantan los duendes así. Son sí, lo lindo. Hicieron todo. Me encanta cómo está decorado. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So good. Oh my god, how long does it take to put everything out? We start in the beginning of November. Oh yeah. Some of the stuff we start building in the beginning of the year. Oh. Next year's project is already underway in my workshop. Oh nice. Wow, so yeah. Yeah. I went to Glasgow and Collingbury, and every single time I come down the hill, I always say it. Uh-huh. So I was like, this time I actually need to come to the grind. So it looks amazing. 2 years ago, I did Santa's Lodge with. Sleigh next to it, and we made sleigh as well. Oh on Christmas God. Eve, they had the winter scene set up, so we moved the sleigh into there, and everyone was having their pictures in the sleigh. Oh my God, that's so sweet. Yeah, that's so really good. Nice. Yeah, it looks it's amazing. It's so cool. It's so Christmas. Yeah. You just put your literally. Chicos, qué emoción. Sí. Nosotros super creepy, pero bueno. Ya. Que no nos mire por la ventana.
Bueno, el dueño nos contó que más o menos empiezan en noviembre a decorar y lleva como un año organizar. Tipo, a principio de año siempre se ponen de acuerdo para ver tipo lo que van a hacer y ya están con el proyecto del año que viene. O sea, imagínense que esto lo hicieron como que el año pasado. Así que lleva mucho tiempo y supongo que mucho dinero también. Pero nada, sí, el señor simpático, nada más que pareció tipo que nosotros estábamos como por robar la casa básicamente, porque estábamos tipo por subir y justo él dice, suban si quieren. Qué vergüenza. Así que nada, muy lindo. Very nice. Mis pelos. Chicos, tenemos una cuestión. Tenemos que abrir un coco porque Charlie tiene una dieta muy posh y consume coco del Caribe. Y le tenemos que sacar, supuestamente trae como, no sé, un líquido adentro, tipo leche. Así que estoy tratando de ver un tutorial en YouTube para ver cómo hacerlo, pero no sé si me dicen. Ok, tiene una tabla, un bowl. Y tiene... tiene un martillo y un destornillador. ¿Do we have? No. Busca uno con sencillo, bueno, le hace tres agujeros y drena la leche de coco. Y pues yo creo que en el Caribe lo dan ahí con un destornillador, ¿no? No, pero lo más importante es cómo pegarlo. Charlie, me estás chupando toda la mano. Para, termina de sacarle todo, usa el martillo y lo parte a la mitad. Okay. Y ahí está. Pero ¿cómo se pela? Después con una cuchara saca la, la carne. ¿Cómo le sacas el pelo de afuera? ¿Y cómo se, sería el tutorial? How to open a coconut and remove the meat. Pero a ninguno lo pela, le sacan el, la pulpa, digamos. No, obvio. Me había pedido que me movía. Chicos, miren qué exciting. Voy a comer comida de verdad hoy. Y Charlie también. Charlie, no me empieces a chupar de plata. Para que vine, sí, sí. Dijeron que había comida, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ok, puedo tolerarlas otro día. Y vamos a comer ravioles con salsa. ¿Qué salsa? ¿Boloñesa? Así que nada, eso. Bye. Y le estoy dando, no es que no le doy. ¿No tendrá algún martillo el vecino? O sea, ni se clava. Sabemos que te vas a quedar sin cinta de medir. Creo que tengo otra. ¿Tú qué aguantas? ¿Todo eso para ti, Charlito? O sea, pero ni siquiera está haciendo un agujero eso. Charlie. A ver, voy. Les voy a contar qué me pareció la peli antes de terminar. Así puedo terminar ahorita este video. La película no la terminé de ver porque me tuve que ir del cine antes porque íbamos a ver las luces de Navidad. La verdad es que me gustó un poquito, no estaba, estaba bastante interesante. Yo vi como 2 horas, le faltaban como 45 minutos más. Se me hizo como medio lenta, un poco muy cliché. Los musicales me gustan, pero se me hizo como muy pesada. Quizás en otro momento la vuelva a ver, porque total tengo ilimitado en el cine. Así que nada, pero la verdad es que fue demasiado. Fue demasiado y no, la verdad es que no fue la más interesante que vi. Por eso les digo, vayan a ver la de Boxing Day, que es la que lian, que es mucho más divertida. Y West Side Story me gustó que haya, el director dijo que no iban a poner subtítulos en la parte de español porque era el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, así que tenía como que ser, la gente tenía que darle valor a eso, entonces tipo que aprendan español para entenderla si quieren, que las emociones de los actores y eso se iba a sentir igual. Así que nada, la verdad me gustó la de Boxing Day, la de West Side Story más o menos. La volveré a ver para terminar de contarles. Y les voy a contar a la de Lam. Bueno, en el próximo video les voy a contar otra película, pues saben que voy tipo 10 veces al cine por semana, que la de Lam es un poco más polémica, pero bueno, eso les voy a contar en el video de mañana seguro. Y ahora, nada, eso, espero que les haya gustado el vlog. Las casas de Navidad fueron increíbles, no era nada que lo que me esperaba, o sea, fue mucho más. Y nada, espero que les haya gustado, no olviden dar like, compartirlo y suscribirse acá si todavía no lo hicieron. Y seguirme en Instagram si todavía no lo hicieron también, porque ahí es donde subo más que nada si hay video o no. Los quiero mucho y nos vemos mañana, supongo, o pasado con otro vlog. Bye.